piso colapsó. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos? No podemos. Aquí, niño. ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena, el camino adelante es regresivo. ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Ah, yo me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco le gusta la música. Entiendo. Escribe. Better. Chaos. Better. Sumar. No, no está bien. Escribe. Peter, Bar, Sumar, Haust. No funcionó, pero así es el orden en la canción que cantaba mamá. Escribe. Better, Sumar, Bar, Haust.
Niño, ¿cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera, verano, otoño. Escríbeme. Better, Bar, Sumar, Haust. No funcionó, pero así es el orden en la canción que cantaba mamá. Eso. Atreus, esa palabra. Fola significa resistir. Prueba. Fola. Muy bien, muchacho. Escríbela otra vez. Fola. ¡Nos elevamos! ¡La energía levanta la plataforma! Sigue escribiendo. Cabeza, ¿cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio Njord le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... A escribir otra vez, antes de que colapse el piso. Yeah!
¡Salta! Lo hiciste bien. Gracias. El niño... solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Ahí está. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando. Pero... confía en mí. ¿Listo? Debes empujar con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Te tengo! Está chiflado, lo sabías. ¿Estás bien? Bien. Debemos seguir. Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. ¿Serán los que estaban con Baldur? ¿Son los sobrinos? Sí, Magni y Modi, los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Æsir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. ¿Sindri estará bien? Ni siquiera podrán verlo.
Oye, ven a ver esto. Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Es curioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. ¡Ah! ¡Ah!